festival. Es la primera vez que se ve así más abierto. Veníamos muy abajo. No me ve. ¿Cuándo fue, vieja? Ya. Es muy lindo el camino. Es muy bonito. Sí, bonita. Usted va muy, muy por el borde, no se cae nunca. No. Sí. Qué habilidad, ¿eh? Yo me caería. No, no se estragan, no se llama. Claro. Sí. ¿Esa florcita que llevas? ¿Ah? ¿Siempre las pone? Ah, las va encontrando y se las va enganchando. Le queda muy linda. Sí. Adiós. Eso sí, iluminado. Cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de cobre
está el changuito soñando. Poncho de cuatro colores, cuatro caminos quebrados y un solo sueño de coche, está el changuito soñando. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, sí, pasa el camino. Cuando por él te vayas, chuchu, qué feliz. Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijarros, que el viento te cuenta cuentos de pastores y rebaños. Sueña que es tibia la nieve, que son blandos los guijarros, que el viento te cuenta cuentos de pastores y rebaños. Indiecito dormido, pa' acompañarte se duerme el río. Indiecito dormido, junto a tu puerta pasa el camino. Pasa el camino, sí, pasa el camino. Cuando por él te vayas, chuchu. Muy lindo. Huánucopampa, ¿no? Huánucopampa. Es inca. Tenía como un tipo de ventanas la montaña, muy alto, a 4.500 metros. Y varios, así salieron corriendo y saltando por la fila. Se va lavando, se va abriendo. Ahí va aquí Ram, está ahí punta man. Sai chuku runa taiken tsaita apakara mui y tsaiwam ashimaiki uiwaiki ps miranga dice. Entonces nosotros ese mismo día, ¿dónde? Allá nos vamos a cerro, por ejemplo, vamos por ejemplo traer nuestro combustible y la sorpresa otra vez staff la encuentras ahí. Es eso. Entonces, ese es el cerro. El cerro es la creencia. Entonces por eso que aquí eso utilizaban todo. Todo este imperio. Y el objeto, para entender un poco mejor qué era, el objeto eran piedras. Piedras. Que sabían que significaban, claro, sueños. Significaban sueños, sus, como un rito, como un apuera, pues, ¿no? Como su máxima santo, prácticamente. Mm. Así era todo el lugar. Y tenemos en un lugar muy especial, bien hechicita, ahí lo tenemos nuestro ser, nuestro huanca. Y ahí nosotros damos gracias a Sihuanca, con bastante coca, cigarro, caramelos, con eso nosotros le agradecemos a Sihuanca. Y con eso, con esa fe, nosotros nuestros animales empiezan
aumentar, producir más. Eso es lo que nosotros hoy en día damos gracias. Y así era esta zona, con todos sus cerros. Tenían que ponerla ahí y había pues bastante producción. Uh-huh. Eso era el significado. Tengo una pregunta. ¿El Inca tenía una mujer? No, varias. Las collas. Ahora vamos al baño del Inca. Por ejemplo, nosotros, es curioso, ¿eh? Para nosotros es curioso y para todos, esto, estas dos ventanitas que usted ve, parece mentira, es así, uh-huh. Pero esta es una comunicación y lo va a comprobar cuando digo. Aló, tomando micro. Buenísimo como suena. Porque reverbera, dice usted. Bueno, señores, tomando micro, probando. ¿Aló? Sí, sonidista. Gracias a él, más bien recuperamos la comunidad, todo esto. Si no, era acá un chequero de animales, como rebaños. Por eso que se ha empezado a malograr muchos lugares de esta parte, ¿eh? Entonces, la comunidad... ¿Hasta dónde llegaba esa hacienda? Todo eso ser. Hasta el otro cerro, hacia frente. Todas estas viviendas actuales. Prácticamente aquel pueblo era Pampa Libre. No había mucho habitante acá. Su gente que le cuidaba a sus animales, había una parte allá, uno, por el otro lado, uno. En la reforma agraria, ahí recién empezamos la comunidad a entrar y empezar a dar a los que necesitaban realmente. En el pueblo, y cuando uno viene para acá, en la comunidad. Con la reforma agraria. ¿Y a quién se le dieron las tierras? ¿A los trabajadores de esa misma hacienda o gente de otra? Claro, prácticamente la zona que vivía. Por ejemplo, la gente de aquí, por ejemplo, por donde han subido por la carretera hacia abajo, en la quebrada, ahí vivía la gente, toda esa quebrada. Juntas, pegados ahí. Y cuando ya la reforma agraria ha adjudicado lo que es a la comunidad, ahí ya lo que... El pueblo, toda esa gente sube a la pampa. Y una vez subía a la pampa se le da su... Pero todo ya era bien parcelado, bien hecho con un plano prácticamente. ¿Y ahí y es ahí, que se va el hacendado o ya había abandonado? Abandona él. Abandona, bueno, se va a Lima, como tenía bastante plata y murió ya. Pues. Así es.